Hola, ¿cómo andan? En la actividad anterior estuvimos haciendo esculturas encastrando planos de cartón. Hoy vamos a seguir investigando el mundo de la escultura, pero esta vez vamos a trabajar con elemento línea. Empecemos escuchando un poco al artista argentino Ennio Iommi y a las alumnas de su taller. Di con el taller de Ennio y lo primero que ves es como caos, porque Ennio lo que hace es provocarte pensamientos. Provocarte pensamientos. Caos. Pensamiento. Caos. En este caos, en esta libertad, nos disponemos a crear, a inventar. Contar, decir, bueno, provocar como él. Pero hay artista que provoca, que va y provoca. Provoca al público, ¿no? Para que se despierte, no es para provocarlo y humillarlo, sino que piense, porque la obra de arte es para que piense, no para adornar la casa. Nuestro ideal era de rechazar la masa y el volumen y trabajar con lo menos posible. Lo menos posible era una línea. Por ejemplo, si yo tengo una línea así, digamos, es una línea en el espacio, pero empiezo a dar forma, la curvo, la complico. Yo he abarcado espacio aquí. Esto es lo que se llama lo virtual del espacio, gracias a una línea. En una etapa de su vida, Ennio Iommi buscó construir esculturas con los elementos más básicos de la imagen: el punto y la línea. Con eso, intentaba liberar al arte de la idea de decoración y proponer obras que hagan pensar al público acerca de cómo está compuesta su realidad. Hoy te quiero proponer detenernos en esta idea. ¿Qué espacialidades y formas podemos construir solo con líneas? Para hacerlo, vamos a necesitar cualquier tipo de hoja de papel y cinta de papel. Y para empezar, lo que vamos a hacer es colocar uno de esos papeles en diagonal y colocar el extremo de un lápiz en la esquina de esa hoja. Y lo que vas a hacer es empezar a rodar con el lápiz envolviéndolo con la hoja. Cuando estés a punto de perder de vista el lápiz, lo sacás. Y seguís enrollando. Cuando llegas al final, con un pedacito de papel, sostenemos para que nos quede armado el tubo o tira de papel o línea en este caso. Una vez que tengas varios hechos, ahora queda empezar a componer uniéndolos y armando formas, pegándolos con cintas de papel. Igual que en la actividad anterior, te vas a enfrentar con el desafío y el obstáculo de generar equilibrio, ¿sí? Que no se caigan todas las tiras para todos lados. Algo que te recomiendo para eso, para que la escultura se quede parada en el espacio, es usar algunas tiras como de base, construir una base y luego ir sumando volumen. Que hasta ahora solo estamos usando líneas rectas. Si te interesa agregar líneas curvas, te propongo que puedes usar líneas de papel, ¿sí? Tiras de papel.
como el papel en este formato es maleable, nos es más fácil atravesar espacios con las curvas. Cosas más importantes en el mundo de la escultura es el llamado montaje, es decir, dónde y cómo voy a posicionar mi escultura para modificar la mirada del espectador. Como yo colgué mi escultura, tiene movimiento, ¿sí? Sin que yo haga nada, la escultura gira. En cambio, si estuviese apoyada en una superficie, quedaría fija. Por otro lado, acá estoy usando la luz ambiente, pero miren cómo cambia cuando yo agrego una luz focalizada, ¿sí? Con un velador puedo ir probando qué tipo de iluminación me sugiere mi obra. Fíjense cómo, si yo le doy a la escultura de frente, por ejemplo, la sombra se ve de una manera. Ahora, si yo me alejo, se modifica. Si me acerco también, si me voy hacia los costados, lo mismo. Entonces acá la luz y la sombra también pasan a ser parte de la obra. El montaje es la parte final de la obra. Eso es todo por hoy. Te pido que recuerdes que lo que yo te muestro son ejemplos. Vos podés investigar las propuestas y sumar todo lo que te interese. Colores, otros materiales, otras posibilidades de montaje y de tamaño, etc. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.